Y aquí estamos, una vez más. Tú, asquerosa asesina de pacotilla, mataste a mis amigos, mataste a mi hermano, y me mataste a mí, incontables veces. ¿Tienes idea lo que se siente ver a tus amigos convertirse en polvo una y otra vez? Y ver cómo estos eventos se repiten sin poder hacer nada. Pero basta de cháchara. Es hora de romper las reglas de este maldito juego eterno. ¡Saluda, mi amiguita! Un momento. ¿Eso es una pistola? ¿De dónde sacaste eso? Esta arma la tomé prestada del Sans de Mafia Tail. Y por prestada me refiero a robada. Nunca antes había pasado. ¡Es robada! En fin, hace un hermoso día afuera. Los pájaros cantan, las flores florecen, y en días como estos, niños como tú deberían quebrarse en el infierno. Todos los freeze con cuchillos filosos, corran ya, que me los voy a cargar. Bueno, sé que le darás a continuar, así que... ¿qué hace Ink cuando pinta? ¡Es increíble! ¿Y cuando no puede corregir algo? ¡Es incorregible! Tendré que hacer una lista para luego torturarlo. Dale a continuar. ¿Sabes? En algunas líneas temporales, hiciste las cosas bien. Hasta somos familia. Pero aquí... ¡te pasaste de verga! ¡Ni en un millón de reseteos sería tu amiga! ¡Venga! Bueno, te moriste otra vez, así que te voy a cantar una buena rola. ¡Hey! 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 Movimiento naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento naranja, movimiento ciudadano. Na 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 na, na 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 na. ¿Qué estás esperando? ¿Que te dé un abrazo? Dale a continuar. ¿Qué rayos le pasó a tu cara? ¿Alguna vez te ha apuntado un rayo directamente al rostro? Porque te deja, ¿cómo decirlo? ¡Una puta grieta en la cara! Pero bueno, soy tan hermoso como Calamardo Guapo. ¡Cállate, Sans! Hemos peleado cientos de veces. Y sigues haciéndote el gracioso. Es que no me tienes paciencia. Mira, guarde. Ok, ya me estoy quedando sin diálogo y... ¡Sanas! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué diablos es esto? ¡You are a button! ¡Muere, homúnculo de Sans! ¡Sanas! ¿Dónde demonios está Thor cuando se lo necesita? ¡Caerás como esos patéticos monstruos! ¡Jamás me cansé de ver sus expresiones al matarlos una y otra vez! ¡Sobre todo la de tu hermano! ¡Estás loquita! ¡Sufrirás por mi poder! ¡Así que ganaste poder! ¿Y qué importa? ¡Importa porque te rompo la caster madre! ¡Volveré las veces necesarias para eliminarte! ¡Morirás otras veces como Krillin! ¡Basta! ¡Te arrancaré esa sonrisa tuya! ¡Oh, un cojito quiere matarme! ¡Es adorable! ¡Serás un montón de polvo más en mi camino! ¡Al igual que tu hermano! ¡Basta! ¡Frisk! ¡Me has matado tantas veces! ¡Te he matado tantas otras! Creo que es tiempo de sanar las heridas, de dejar el pasado en el pasado y construir un mejor nar. Y ya me creo esto. ¡Vete a la caster madre que te remil parió! ¡A estas alturas, tendrías que haberte cansado!
saco de huesos y ahora ni siquiera puedes darle ni una puñetera vez. Este pedazo de imbécil tendría que haber muerto hace rato. ¿Qué está pasando? De cualquier forma, reseteemos. Estoy segura de que con el reset podemos solucionar esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué nuestro botón de reset no sirve? ¿Qué demonios? Lo siento, pero las niñas malas no pueden jugar con eso. Espera un segundo. ¿Acaso tú puedes verme? No sé. Bueno, sí sé, pero te voy a decir un carajo. ¡Esto es imposible! Es posible si lo crees con el corazón. Esto no está bien. Para nada bien. ¡Puede ver a Chara! No entiendes, Frisk. Así no es como tiene que ser. Algo anda mal. Se preguntarán por qué puedo verlas. Bueno, eso se debe al poder que he obtenido de la vieja máquina del Dr. Caster. Me dotó de unas habilidades increíbles, como la habilidad de abrir grietas espacio-tiempo hacia otros AUS. Solo imaginen las posibilidades. Tantos lugares donde ir. Tantos lugares donde matar a sus yo alternas. Pero todo tiene un precio. Lamentablemente he perdido la cabeza y cualquier rastro de mi anterior ser. No obstante, valió la pena el ver sus rostros cada vez que las mataba con mis manos. Pero bien, todo lo bueno tiene que terminar, y este es su final. ¿La máquina del Dr. Caster? ¡Pero tendrías que haber muerto! Si tú estás con vida, significa que él... Adiós, Frisk y Chara. Quisiera decir que esto fue un gusto, pero... ambos sabemos que las odio y quiero que vayan a chingar a su madre. En fin... espero que sufran. Cuidado con la lluvia. ¡Espera, Sans! ¡No! ¡Cometes una equivocación! ¡En realidad nosotras queremos...! ¡Se quiere morir! ¡Bye! ¡Sans, eres un hijo de...! ¿Pero qué...? Ese golpe tuvo que haberlas eliminado para siempre. Su código tendría que haberse quebrado y desaparecido. Bueno, no importa. Por más que huyan de mí, las encontraré. Y no importa cuánto tiempo me tome, ni dónde tenga que ir. Puede que haya perdido todos mis seres queridos para siempre, pero no descansaré hasta encontrarlas y quebrar su código. Así sea que tenga que matar a todos los Frisk del multiverso. Y ahora, ¿dónde iré? De Tin Marín, de Do Pingüe, Cúcara Mácara Títere.